Imagínate si todas las instancias dictaminaron, hasta los penalistas, abogados, todos opinaron, ¿no? Que la atrocidad que han, con la crueldad que ellos han cometido, era la cadena perpetua por el robo agravado, consecuente muerte, eso era la cadena perpetua. Todos opinaron. Los fiscales de diferentes instancias condenaron la cadena. ¿Y ahora? ¿Por qué después de los 9 años que ahora estamos, lo rebajan la pena? Realmente nosotros estamos indignados. Ni bien se perdió mi hermana, mis padres fueron al primer programa o al primer canal que se acercaron, fue a Frecuencia Latina en busca de ayuda, pero de ese canal prácticamente cerraron las puertas a mis padres y más que nada el programa y el que conduce, Beto Ortiz, no se compadeció de mis padres, de su lágrima, de mi madre, y lo cerraron las puertas. Sí, tengo que decirla, ya que yo no fui ni siquiera al programa y sé muy bien que todo es tramado y el programa, saben que Brian, por ejemplo, cuando fue, ya no era ni siquiera el enamorado de Thalía. Fue por eso lo que le pedía plata. Y lo que digo al programa, maldita sea, no pusieron la garantía suficiente para su seguridad de mi hermana. Sabían de un momento que iba a pasar esto, nunca se acercaron.